Por ejemplo, mostrar como un conjunto de informaciones parciales dan cuenta de una investigación negligente, torpe o sesgada y evidenciar cómo entonces no es posible alcanzar una decisión condenatoria sobre esa base precaria. La sentencia que se dictará será absolutoria respecto de los cargos formulados por los acusadores contra Domingo Javier Cofré Ferrada. Así de contundente fue el fallo que absolvió al ex rondín del Colegio Bautista acusado por el homicidio de la psicóloga estadounidense Erika Hagan. Como durante las últimas dos semanas, Domingo Cofré llegaba al tribunal sin hacer declaraciones, tras conocer la decisión de los jueces y sin entregar ningún detalle de lo ocurrido aquella noche, reiteraba su inocencia. Lo único que yo puedo decir es que la honra y la gloria es para Dios. Él tiene la verdad. Mi confianza siempre ha sido en Dios y en la verdad y en mi inocencia. Es todo lo que puedo decir. En su decisión, los jueces compararon la investigación de la Fiscalía con un trabajo en el que se muestra un conjunto de informaciones parciales que dan cuenta de una investigación negligente, torpe o sesgada, con el que no es posible alcanzar una decisión condenatoria sobre esa base precaria. Bueno, hubo una serie de situaciones que se explicaron durante el juicio y que desde nuestro punto de vista dan cuenta de explicaciones razonables en cuanto a la actuación de la policía. Si el tribunal no lo estimó así, una vez que conozcamos el texto de la sentencia, conoceremos si son plausibles o permiten deducir algún recurso. El fallo rescató parte de lo argumentado por la defensa, considerando que resulta plausible considerar que quien accedió al departamento que ocupaba Erika en el Colegio Bautista haya sido un conocido de la joven norteamericana a quien voluntariamente dejó ingresar. Siempre estuvimos confiados en la inocencia de Domingo Cofré, creo que eso se demostró el día de hoy. Creo que los magistrados pudieron apreciar de buena forma todos los errores que tenía en la investigación. Tras las críticas del mismo tribunal, la defensa aseguró que la investigación del jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y la consistente resolución judicial en su contra es el resultado del deficiente trabajo policial y la falta de respaldo del Ministerio Público. El tribunal fue bastante claro, acogió varias de las tesis de la defensa que esbozamos en nuestro alegato de clausura. Esto es simplemente el reflejo de lo que se vio en las audiencias. Y insisto, creo que la Fiscalía de Alta Complejidad tiene que tener ayuda, asesoría, tanto de la Fiscalía Nacional como de la Fiscalía Regional, y eso no se vio en este caso. El próximo 30 de diciembre se conocerá el detalle del veredicto absolutorio, mientras la Fiscalía no descarta apelar para intentar revertir el fallo unánime que a partir de ahora convierte al brutal homicidio de Erika Hagan en un crimen sin resolver.